Hace 5 años, Luis Coronel inició su carrera como cantante cuando grabó el tema Dime qué te pasó, con el que alcanzó fama y popularidad en las redes sociales y distintas plataformas digitales. Tras el éxito obtenido, Luis fue reconocido con discos de oro de la industria de la radio y de revistas especializadas en música. Hasta el momento, ha grabado 2 álbumes con los cuales se ha ganado a los jóvenes bilingües. Porque hoy lo haces tú, ya está con nosotros el multipremiado, el carismático y talentoso Luis Coronel. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Qué gusto verte nuevamente, que estés con nosotros. Gracias. Un niño de verdad, humilde, chambeador, pegadísimo a su familia. Un niño que ha sacado adelante a su familia. De verdad, qué orgullo. Gracias. De niño eres, vienes de una familia que ha luchado muchísimo también en Estados Unidos. Y verte ahora que eres un hitazo también en las redes sociales con millones de seguidores. Cuéntanos, cuéntale a la gente cómo comenzaste. Pues mi carrera comenzó en las redes sociales. Primer video que subí a las redes sociales, que fue como que el primer boom, es un video que estaba viviendo en el gimnasio. Estaba viviendo en un gimnasio cuando nos quitaron el hogar. Y subí un video cantando la canción del Centenario, que es un corrido que habla... Si eres pobre, te humilla la gente y si eres rico, te tratan muy bien. A ver, ¿viviste en un gimnasio? ¿Cómo? Le quitaron el hogar a mi mamá después de que había fallecido mi papá. Sí. Y nos fuimos para la casa de mi tía. Yo, para no ocupar lugar, honestamente le digo de todo corazón, me fui para la casa de un amigo que antes de que nos quitaran la casa, yo me enteré de que él vivía en el gimnasio. Yo le dije a él, ¿sabes qué? Vente a vivir conmigo, quédate en mi casa. Y de hecho sí se quedó a vivir como por 4 meses en nuestra casa. Ya él se enteró cuando nos quitaron el hogar, se enteró de que le quitaron la casa a mi mamá y me dijo, hey, aquí está el gimnasio por si algún día ocupas algo. Y yo pensé en mi familia y dije, ¿sabes qué? No quiero quitar el espacio. Era mi mamá, mi hermana, embarazada, mi hermano, y no quería estar ahí. La verdad, me salí, me fui para el gimnasio y ahí comenzó otra vida diferente para mí. O sea, estuve entrenando, me metí al boxeo para sacar, diría yo, el coraje que tenía. Claro. Pero de un día para el otro me quise grabar en la computadora donde todos se registran para ir al gimnasio, para ser miembros del gimnasio. Volteé la computadora y me empecé a grabar yo solo en el web. Y ahí la gente empezó a comentar, oye, es que bonito cantas, esto es esto y el otro. Y digo yo que ahí comenzó mi carrera, donde perdí el miedo de voltear la cámara y decir, ¿sabes qué? Me voy a empezar a grabar. Aunque yo sabía que no sabía cantar, pero acepté las críticas que la gente me decía, ¿sabes qué? No sabes cantar. Pero eso a mí me impulsó. Al contrario. Al contrario, me impulsó lo más. Qué historia, de verdad, ¿eh? Oye, y estás promocionando el tema para no acordarme de ella. Sí. ¿Para qué? Sin echarle limón a la herida. ¿Cómo se llama? ¿Quién lastimó ese corazoncito de gimnasio? ¿Cuáles son las iniciales? No, creo que es parte de la vida. Creo que todos pasan por ese momento. No, 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 pero dice un hombre, quémala. No, ¿para qué? ¿Para qué? Buen muchacho, me le rompen el corazón. No, ¿dónde vive? Fíjese que estoy encantado de poder cantar esta canción. Es el tercer sencillo, el tercer material que tenemos, que es Oye, Ahora Soy Yo. A ver, Luisito, ahorita no quieres decir el nombre, pero ¿será Leslie Grace o Chiqui Rivera? ¡Ejo! Prima de Moni Vidente. ¿Qué? No, espérate, a ver, espérate. Déjame, ¿con Chiquis? ¿Dijo Chiquis? No, Chiquis. Nada que ver con Chiquis. Chiquis ha sido una buena amiga. Nunca nada que ver con Chiquis. ¿Con Leslie? ¿Y con Leslie? No, pues, ¿qué pasó? Dudó un poco. ¡Ay, dolor, me volviste a dar! ¿Dónde? Es que déjenles cuento. No, siempre hemos sido buenos amigos, yo y Leslie, siempre hemos sido buenos amigos. ¿Y con quién lo veías, Galia? Este reality para Estados Unidos, pero yo nunca me di cuenta. No, Galia. Mi chuli era de infiltrada para tener la nota y no te das cuenta. Only good friends, nada más buenos amigos. Ok. No, tú no, porque titubeaste, estuvo raro. Sí, bueno, a lo mejor le eran amigos y a él le movió el tapete o a ella y no se pudo. No me rompan. Ya, vamos a cambiar. Para no acordarme. Vamos a hacer esta mecánica, corazón. Te vamos a decir frases de tus canciones y entonces tú nos respondes así rápidamente, lo primero que te venga a la mente para que rime rápidamente. Okay. Por ejemplo, mi niña traviesa. Ay. Leslie. Qué bueno, muy bien, chaval. Mi niña traviesa. Diría la canción que cambió mi vida. La verdad, esta canción es la primera canción que lancé y la gente me apoyó muchísimo con esta canción. Esta otra frase. Dime qué se siente.
Pues se siente lo más bonito, estar viviendo lo que estoy viviendo, la verdad, es un sueño hecho realidad. Feliz de poder dar música y que la gente me responda de una manera muy bonita. Ahora, tal como eres. Ay. Leslie. Leslie, ¿cuántos más? No, no quiero. Saludo para Leslie, ya que le estamos mandando muchos saludos. Conteste, ¿no? Conteste, mijo. Tal como eres. Uh-huh. Tal como eres es una canción que... Estoy explicando las canciones, ¿no? En vez de decir algo así rápido. Algo personal, tal como eres. Dime. Enamorarte de una persona no por lo que se ve, sino que por lo que es. Oye, mi Luisito, y esta no me digas Leslie, te reíres. No me digas Leslie. No digas Leslie, no nomás. No digas Leslie, porque no ya sabemos que fue ella. Pero esta, ándate un cachito de tenerte, qué rolo, no, no. ¿Me aviento un pedacito? Sí. Ándele. Te quiero en mi presente y mi futuro, pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado. Que tú me quieras es mi gran orgullo, que todo lo mío es tuyo. Creo que te ha quedado claro. Ahí te va. ¡Me dejaste ir! La sentí muy personal. Estoy mirando muy fijo a Nat. Oye, la última frase sería para acordarme de ella. Para no acordarme de ella. Parte de la vida. Todos van a pasar por el desamor y esta canción, la verdad, entró el momento perfecto para no acordarme de ella. Es una canción que me encanta. Poder interpretar algo que no es de amor, algo que no sea un te quiero, un tenerte. Poder decir, ¿sabes qué? Puedo hacer mi vida sin ti. No es que se sienta bonito, pero como que vamos. Todo se puede. ¡Vamos, vamos, Luis! ¡Eso es tu valor! Abrázalo, abrázalo para que me sienta bien. Ya en este momento el hashtag ya no es Luis Coronel. Gracias por encontrarle, Luis. A ustedes. Muchas gracias. Conce, para todas las fans, se va a quedar a cantarnos, por supuesto. Y antes nos vamos al camioncito de Paul, que cada vez está más chapeado porque hay fans de Luis Coronel. El camioncito de hoy. ¡Saludos, saludos al buen Luis Coronel! Y chequen nada más el talento aquí en el Mercado Zaragoza. A ver, échenle. Mi niña traviesa, mi dulce princesa, de hermosa sonrisa. ¡Vámonos! Mirada coqueta, mi niña traviesa. ¡Qué bonito! Y el coro va a venir. Pequeña traviesa, pequeña traviesa. Como solo tú sabes.